Hombre, y tanto que te verías un no. Ni los haces ni te tomas la molestia, efectivamente. La gente se piensa que sí, hasta que me ve, en verdad. Yo nunca estudio cuando estoy cansada. O sea, nunca, 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 nunca estudio estando cansada. Nunca. Yo, para la gente que me conozca un mínimo, sabéis que a las 7 de normal paro. Excepto los días que tengo prácticas, porque de normal tengo menos tiempo para hacer cosas. El resto de días, a las 7, paro. Pues no los pases. O sea, obviamente tú haz lo que quieras. Pero no te distraigas con el director, literalmente estoy poniendo lo que hice ayer durante el día. O sea que no. ¿Yo después qué hice? Eres de 15 años, tengo 15 años. Que me da igual si va malas o no. En plan, yo te digo lo que opino. Dios, pensaba que en Betiana ponía Alba. Y digo, ¿qué? Como mi hermana se llama Alba. ¿Cómo te van las clases? Bien. Allá voy. La ESO, ¿no? Sí. Top 3 en mi salón, no. ¿Cuándo hago exámenes? Hasta finales de enero tengo exámenes todo el rato. ¿Qué signo eres, Géminis? Que estudió la carrera de química. No sé, estoy acostumbrada a escribir así. He dicho que tenía 15 años, no. Lo he dicho a broma.
Más difícil tercero que cuarto de la ESO. Es que yo cuarto de la ESO lo hice en cuarentena. Entonces, poco te puedo decir yo de cuarto de la ESO porque del principio no me acuerdo. Y, también te digo que tengo malos recuerdos en sí, en plan. No me gustó. Ni tercero ni cuarto. O sea, toda la ESO. Me lo he pasado mejor en bachillerato que en la ESO. Tengo 18. Recuerdo cuarto más fácil que tercero, en serio. Yo lo poco que recuerdo lo recuerdo más difícil. No me acuerdo de la generación del 98. Pero a mí literatura, es que literatura es estudiar y ya está, entonces. Pues te lo estudias y punto. Es que no, no es fácil o difícil, sino que ya está, te lo estudias y ya está. Vale. Oye, pues el Juan Lu me está cayendo bien, ¿eh? Lo llevo fatal. Porque no he empezado, acabo de empezar. Y es el jueves que viene. A ver. Que en verdad hay cosas fáciles. El problema es que hay cosas que no entiendo, en plan. Que es que no sé ni cómo se sacan. Pero. Estudio mates. Bueno, estoy estudiando ahora mates. Pero estudio la carrera de química. Es que todo el rato es lo mismo. A es no singular, sí, no sé qué, no sé cuánta, sí, a es. Qué pesados, por favor. Súper raro que mate sea. Haciendo esto. No llevo la raya en el medio, ¿eh? No sé cómo lo ha dicho. Pero no llevo la raya en el medio. Sino que hacerse una trenza con la raya aquí sería un poco raro. Tres temas. Bueno, igual son más. Porque hasta lo que demos el miércoles entra en el examen del jueves. Porque así es el profesor, así de majo. Siendo que el miércoles vamos a dar algo, yo voy a estar las 4 horas de la tarde de prácticas y no me lo voy a poder mirar. Así que, maravillo. Me queda la mitad de la pata. Bueno, no sé hablar. No sé hablar. Vamos a obviar eso. Oye, si tan he muerto, ¿por qué? Si tanto odias a la gente así, ¿por qué ves mis vídeos? Y parciales cuando empiezas, empecé ayer. Que me tienes que enseñar el tema 2. ¿Qué tema 2? ¿De qué va el tema 2? ¿Qué tal fue el examen? Bueno, podría haber ido mejor, la verdad. Pero como no cuenta casi nada. De química, ya, pero en plan, ¿de qué va el examen?
De todo lo que hay de química, pues yo creo que hay bastantes cosas. Dice que es su tema favorito. ¿Pero de qué va? Es que tengo tantos temas favoritos de química que no sé cuál me dice exactamente. Igual es termo. Yo creo que te va a decir termo. Puede ser. Yo creo que es termo. Porque me suena. Amigo Pancho, literal, el walkie-talkie. No se lo digáis muchos, que si no. Hola, termo es genial. O sea, sobre todo de termo, que es lo que he tenido mal en el examen de ayer, pero da igual, da igual. Lo mejor de termo es la entropía. O sea, ¿la entropía? Literalmente estoy enamorada de la entropía, sí. Además, me vi una charla de estas de. Ay, no me sale el nombre, pero de estas de gente súper importante, pues esas. Y yo no me lo quité, ¿eh? Yo lo sigo teniendo. Y decía como que empezaba ahí a filosofar sobre la entropía, era genial. Papá, ¿te ha llegado algún paquete? Papá. Ni caso. Filas distintas de cero están al principio. Pivotes, elementos iniciales distintos de cero. De baja cada pivote. Mira, ya basta, ¿no? Mira, Guas, no puedo.